los más chicos a los más grandes, será el turno de los expertos. Estamos hablando de las finales de la primera fecha del argentino de BMX. Todavía nos falta recorrer el camino de las finales del Open, que es un poco más corto. Son tres los finalistas de expertos de 7. Hay un cordobés, uno de La Pampa y otro de Entre Ríos. Mano a mano van quedando Laureano Paz de La Pampa. Federico Copelo de Córdoba. Cómo buscan por arriba y por abajo. Última recta para los dos de la punta. Copelo y Laureano Paz. Y sobre la línea Copelo. Qué definición para el cordobés. Impresionante, gran definición, gran final para esta primera final de los expertos de 7 años. Uno más, son 4 los expertos de 8. Decíamos ahí de La Pampa, de Entre Ríos, de Córdoba y de San Juan. Comienza a tomar distancia el puntero, es el sanjuanino Franco Molina. Seguramente algo que ver con el Chalo. Juan Brigada fue el segundo, Maximiliano Minio el tercero, Martín Tulián el cuarto. Los expertos de 9, una caída dura para Santiago Ruarte del Riojano. Adelante de todos corre Gianni Dadona con la casaca verde. Va a ser victoria del Tanito Riojano. Gianni Dadona, Lautaro Contini fue segundo, Lucas Pomilio el tercero. Se preparan los expertos de 10. Con la presencia de Franco Maturano, el riojano, hijo del negro, de Fabricio Maturano. Todo con este. Desparramado el lote de los expertos de 10. Y allá va Franco Maturano. Cortando muy bien en la curva. Para dejar en la segunda ubicación al vasquito Fermín Escopa. Maturano primero. Así lo pasaba justo. Escopa segundo. Álvaro Gaetán de La Rioja tercero. Salida de los expertos de 11. Lote de 8 pilotos en la final. Se van poniendo mano a mano. Agustín Carabajal y Mariano Palavecino de Bahía Blanca. Más ventaja para Carabajal, el cordobés, camiseta de la selección argentina. Lo busca de atrás, Palavecino que no llega. Podio para Carabajal, Palavecino y Lucas Kowalek, el de Lomas de Zamora. Cargada para una de las categorías con más figuras, son las de expertos de 12 años, 8 pilotos finalistas. Y allá van entre ellos Matías Brizuela, Facundo Río, Nicolás Menéndez, Ignacio Catana, también Facundo Capdevila. Ventaja y gran carrera para Facundo Río, el riojano. Segunda ubicación para Nico Menéndez de Córdoba, tercero. El dos veces campeón del mundo, Matías Brizuela. Son los expertos de 13, los 8 que van en búsqueda de un ganador. Otra buena largada para Facundo Santillán. Que alarga ventaja sobre el mayoritario. Cómoda la entrada a la última recta. Detrás de él aparecen Diamonte, Bacha, Romero y Carabajal. Victoria para Facu Santillán. Experto de 14 en acción. Se van los chicos ahí de Córdoba, de La Rioja, de La Pampa, de Entre Ríos y de Salta. Aparece en el BMX. Alejandro Sampaio de Córdoba busca la victoria. Mano a mano con Michel Suárez, el salteño. Ganó Sampaio nomás. O algún toque entre Sebastián Rodríguez y Chino Biarci. Gran actuación del salteño Suárez, que terminó segundo. Se
los expertos de 15 años. Algún toque entre Quinteros y Cupi. Adelante va Matías Ezequiel Torres. Gran velocidad de los siguen Facundo Rosas y Agustín Molina. Un poquito más atrás Franco del Santo, Carlos Oro de Mendoza. Pero la victoria va para La Rioja, para Torres. Qué definición la del segundo puesto. Por muy poquito entró Molina. Tercero fue Rosa. Son los expertos de 16 años. Primera curva, la fundamental para ellos. Una vuelta Carnero, un toque abajo entre Julián Breso y Lucas Bravo, que quedaban afuera de la disputa. Adelante Nadir Cafa y Agustín López, el cordobés. Se mete también en el trío de punta Matías Chemino. A ver quién corta. ¡Qué momento, qué maniobra de Agustín López para la primera victoria en este año 2012! Más allá del toque, cortó justo, se coló por adentro Agustín López, piloto de larga trayectoria en el BMX. Segundo Cafa, tercero Chemino. Son los expertos de 17 a 24. Vienen en fila y aquí vienen Sánchez, Mangano, Edison Paz, Fabricio Santilli. Cada uno con la ubicación. No hay pases ni disputas. Primero Juan Sánchez de La Rioja. Segundo Agustín Mangano de Lomas de Zamora. Tercero el santiagueño Edison Paz. Expertos de 25 y más. Ya se nos van a quedar la final de Junior. Para esta final del programa de ciclismo 21. En el lote de 8, la presencia de Diego Perrone, de Javier Ortiz, de Gerardo Pérez. Van entrando en la última curva. Y Javier Ortiz tiene todo cocinado. Dominio de punta a punta de la carrera para el cordobés. Y para Córdoba, porque Gerardo Pérez fue segundo y Diego Perrone tercero. Todos chicos de la docta. Así se preparaban los juniors para su gran final. Era la primera del año. Dominio cordobés. Algunos gente de Entre Ríos, también algunos de Santiago del Estero. Largada y van los juniors por la primera fecha del año. Y en la primera curva se acomodan Gerbaudo Catoghi, adelante Nicolás Santolini. Todos de Córdoba. Volando por la pro, sale muy bien Santolini, atrás de él Agustín Gerbaudo, tercera ubicación para Gago Catoghi. Gran dominio entonces para Córdoba. Nicolás Santolini primero, Gerbaudo segundo, Catoghi tercero. La primera fecha para los juniors del BMX del año 2012.